conozco todas las jugadas. He ganado todas las competiciones. He jugado miles de partidos. He batido a los mejores porteros. Soy el mejor jugador del mundo. ¿Y todavía crees que puedes ganarme? PC Fútbol 2001. Muy buenas a todos, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos, como siempre, a Juegos Perdidos y bienvenidos otra vez más a este PC Fútbol 2001. Como siempre, un placer el que estéis al otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestra compañía, por vuestra paciencia también. Y aquellos que realmente os gusta esta serie, que la disfrutáis no solamente aquí en el canal, sino también los vídeos que subo a pcfutbolmania.com. A todo ese foro, un abrazo. Y muchísimas gracias por vuestro trabajo denodado, sobre todo en las distintas versiones y extensiones que estáis subiendo de los PC Fútbol con las plantillas actualizadas y tal. Eso es un trabajazo brutal, así que muchísimas gracias por el trabajo que hacéis para que siga adelante este juegocito de la Dynamic Multimedia, que siga por lo menos funcionando, que esa es la idea. Bueno, pues jóvenes, estamos ya a punto de comenzar la que sería la temporada 2003-2004. Por fin hemos conseguido el ascenso tan soñado a la Serie A. El progreso en las temporadas, bueno, subimos después de dos temporadas en la Serie C, en la Serie B tras la primera temporada, conseguimos el segundo puesto y ya estamos en la Serie A. Entonces, ya se ha hecho el cambio de temporada y ya tenemos los primeros fichajes. Vamos a echar un vistazo porque aquí tenemos los primeros fichajes. Hemos fichado a Kennedy, que tiene 81 de media, Padura, que es un lateral izquierdo, otro lateral izquierdo que es Granholm, nuestro amado Granholm, que somos incapaces de fichar en el PC Fútbol 7. No lo podemos fichar, no somos capaces de ficharlo. Aquí sí, así que fijaos qué media tiene, mientras que allí llega una media de 90 y largos porque es un chaval jovencillo. Aquí se queda en 74. Un delantero más, otro delantero más, Wickham, Moacir, y ya luego después los demás tenemos un par de bajas que eran jugadores que no habían renovado su contrato con nosotros. Entonces, esto nos va a dejar una plantilla tal que así. En la que seguimos teniendo a Busquets, por descontado, él se va a quedar aquí toda la vida, va a heredar el club. Tenemos a De La Roque, que le va a faltar poco para terminar el contrato, y bueno, por supuesto, tenemos jugadores en el último año de contrato, los cuales hay que decidir qué hacer con ellos. Eso va a ser importante. Tenemos también por aquí, vale, Granholm, ahí, Padula, Luis García, otro central que se viene con nosotros también. Ese no aparecía, no aparece aquí, no es raro. Pues este está fichado por nosotros, Luis García. Este lo hemos fichado ahora. Así que hay que tener presente también que hay algunos jugadores que reciben una oferta de su club, la nuestra la rechazan, pero la oferta de su club es la ficha que le ofrecen es menor, incluso menos de lo que están ganando actualmente. Entonces, muchas veces se vienen con nosotros a pesar de que no están de acuerdo con lo que le estamos ofreciendo, pero automáticamente el juego, pum, o una de dos, o hay una oferta en el último suspiro por parte de su equipo de origen de un año, suele ser así, y le ofrecen un pastizal, o si viene con nosotros, que es como pasó con De La Roque, realmente, si vino con nosotros sin estar de acuerdo en venirse. Vale, tenemos al chiquillo Dapice, que ya ha cumplido los 20 años, otro más, con 20 años, que es Netrela. Vale, este podría ser un, mira, Pierluigi Ferrara, ha crecido un poquito, 21 tiene ahora, tiene 57, habrá que seguir dándole oportunidades para que crezca. Por lo menos que llegue a los, a ver si pues somos capaces de que alcance los 70, por lo menos. Supere los 60 y más, y de mucho más. Vale, era importante el tema de los defensas porque estábamos un poco cortos de centrales. Ya tenemos a Piscini,
Pisani, perdón. Vale, seguimos teniendo a Fini, que ha bajado su media, evidentemente, aunque bueno, los PC Fútbol a partir del 2000, el 2001, al principio de la temporada siempre tenían una media bastante baja, pero luego después iban progresando, iban subiendo la media. Tenemos a nuestro Babangida, tenemos a Iniesta, recordar que lo hemos fichado, fichajazo donde los haya, más que nada es por nostalgia, por bohemia, lo que, llamarlo como queráis, bueno, va a estar con nosotros. Ya tiene un valor de 2 kilos, ¿eh? No está nada mal. Lo haremos jugar, porque el centro del campo siempre viene bien un jugador y encima con todas estas posibilidades. Creo derecho, izquierdo, medio punta y medio centro. La media me va a achacar un poquito, pero bueno. Y en cuanto al tema de delanteros, estamos ahí un poquito... Claro, es que delanteros teníamos a Fini, que no ha jugado, teníamos a Hoyer, que es el que ha estado jugando con nosotros, Bancaren. Jori es el que... el goleador de la temporada pasada. Y ahora vamos a tener otros jugadores que tienen una media mucho más alta, como son Moacir, que puede jugar, o sea, solamente es delantero, que técnicamente no es muy bueno, pero ya la media ya va a ascender bastante más. Y luego después tenemos por aquí a Wickman, que este tiene 26 años, este ya es otra historia. Extremo derecho, extremo izquierdo. Este puede perfectamente, jugando bien, rayar los 80, ¿eh? Perfectamente. Vale, pues la cartera. Hay que mirar a los jugadores que están en último año de contrato. Estado de ofertas, no tenemos ninguna, así que hay que tirarse y ver qué, a quién fichamos. ¿A quién fichamos primeramente? Esa es la pregunta del millón. Esperar un momento que pegue un grito. Bueno, esto, nada, plantilla. Hemos fichado a Kennedy, que puede jugar de extremo izquierdo, de ariete y de media punta. Vale, no sé por qué estaba yo pensando de que era que este tío iba por la derecha. Así que entonces, por la derecha nos queda Murray, que puede jugar en el centro del campo también. Ojito, este no lo he aprovechado yo. El tío tiene pase, tiene entradas, así que en el centro del campo podría hacer un muy buen papel, ¿eh? Si seguimos jugando como hasta ahora con nuestro 4-1-4-1, con estos tres aquí, que al final se transforma en un 4-3-3, ¿no? Pero si jugamos de esta forma, entonces hay posibilidades para que jueguen tres mediocentros. Tres mediocentros. Entonces la idea sería... que tampoco quiero fichar jugadores... A ver, si tienes la oportunidad de ficharlos, los fichas, ¿no? Pero... Vale. Bueno, lo que vamos a hacer primeramente es renovar. Renovar. Tacatá. Metrela también. Renovar. Esto es un fallo, pues lo tenía que haber hecho antes. Tenía que haberlo renovado antes de que se quedara en el último año de contrato. Porque algunas veces hasta el propio juego también te la lee. La que joe, muy bueno. Muy bueno porque es un tío que marca muchos goles y no de interior. Este renueva y ya para la siguiente temporada habrá que ir pensando qué hacer con él. Bancaren tiene 34, así que este para renovar va a ser que no. O sea que este ya... Este olvidémonos, que este va a ser la primera baja para la siguiente temporada. Ya tiene 34, ya el juego ya no le deja renovarlo. Tenemos a Noli, que es muy bueno, el centro del campo y tal, un kilo y pico. Vale la pena renovarlo, ¿eh? Yo lo renuevo. Luego después tendremos tiempo para venderlo, si es necesario. Pisani. Por supuesto que sí. Y ya está. Porque son jugadores en último año de contrato. Salvo este. Los demás van a renovar sí o sí. Cartera. Vale, la cartera se queda así. Con 11 kilos. Tenemos 11 kilos, ¿eh? Creo que tuvimos alguna que otra, no sé si tuvimos algún gasto ahí que no... A lo mejor remodelamos algo, es que no me acuerdo ahora mismo, porque no he visto... Llevo ahí unas dos semanas casi sin jugar. Bueno, permanencia, por supuesto, ese va a ser nuestro objetivo. Voy a darle 200.000. A ver si se ponen las pilas. Muy bien.
es bastante dinero, ¿eh? Y haciendo un repaso de lo que tenemos, ¿qué tenemos en el centro del campo? Buena pregunta, porque estaba jugando, mira, tenemos a Bosuit, estaba jugando Murray, está jugando Quejoe da Costa. En el centro del campo tenemos poco donde cortar, ¿verdad? Mira, Murray. Otro juego de jugar de extremo derecho, medio centro. Mira, aunque solamente sea por eso, vale la pena ficharlo. Aunque solamente sea por eso. Vale. Este es un delantero puro. Me gusta, me gusta este. Me gusta y mucho, Vamos a ver si le ofrecemos un poquito más de lo que le están ofreciendo. ¿Qué le están ofreciendo? Otros 3 años y ellos 4. Venga, 0 oferta, 4. Venga, para que sea igual. Ducros. Media punta, medio centro, tal, tal, tal. Este es muy bueno también, tiene 25 años. Nos vamos a juntar. Bueno, puedo jugar por la izquierda también. Nos vamos a juntar con jugadores. Es que son todos. Es que lo estoy pensando y son todos jugadores míticos. Yo siempre ficho a estos jugadores. Y al final me junto con 4 o 5 extremos derechos que son buenísimos. Y claro, no puedo jugar todos. Hay que hacer ahí un. Espera, mira, Dalglish también. Este es un jugador que también. No suelo ficharlo. Ya ha pasado. Teniendo en cuenta de que. La media que tiene, la media que tienen los demás, pues es que a lo mejor podríamos prescindir de él, ¿verdad? Carroll. Me gusta la idea de ficharlo, porque más que nada tenemos. Vale. Le ofrecemos más que los demás. Y Weston es un lateral para años y central. Esta es la idea. Puede jugar de central, así que. Podemos hacer aquí un apaño muy guapo. ¡Ay! No puedo, caca. Bueno, vamos a guardar. Y voy a hacer otra cosa que me encanta. Que es la de asignar los dorsales. Es que los dorsales tal y como están ahora mismo, yo. Esto es algo que disfruto. Me gusta colocarlos a mi gusto. De esta forma, entonces, jugadores que son del equipo. Cuando yo llegué al equipo. Tenemos a Polito. Polito es el jugador. Este jugador, cuando yo llegué, ya estaba. Entonces, como este ya estaba antes, lo suyo sería que fuera el 1. Es que esto, si lo mira de esta forma, es así. Vamos a quitarles a todos los primeros, sobre todo los primeros números. Luego después a lo mejor hay que hacer algún. Lo que sé. Mira, podemos hacer una cosa. También podemos coger en vez de Apolito. Apolito le podemos dar el 12. ¿Quién es el 25? 25 es que siempre se lo suelo dar un portero. Mira, de la Rock puede ser 25. El 12 se lo voy a dar. 12 o es un defensa o es un portero. Son rollos míos, no hagáis caso. Entonces el 12. Van Karen, lo ponemos aquí, 12, Polito, venga, va, se va a quedar con el 12 ya de por vida. Y Busquets lo vamos a poner el 1, por aquello de que es el tío que tiene más años en la plantilla, aunque no es el que lleva más tiempo, ¿no? Pero bueno, da igual. Vale, el 2, Pisani, se lo vamos a dar. Que luego después juegue poco, pero bueno, lo vamos a dar. Lo vamos a dejar ahí. Luego después, ¿qué más jugadores tenemos que sean de cuando yo entré en el equipo? Tenemos a Parisi, a Fini. Parisi y Fini, Sí, este ya tiene 33 tacos. Y este tiene 23, pues mira. A Parisi. Le vamos a dar 4, aunque no va a jugar nunca, pero da igual. Ya está. Es un reconocimiento al tipo que lleva. Y a Fini le vamos a dar el 9. No va a jugar nunca, pero bueno, eso, lo dicho, lo mismo. Estos jugadores luego después a lo mejor los vendemos o no los renovamos más, o dependiendo cómo esté la cosa, ¿no? Parisi, a ver,
tiene 23 años, 56, creo que eran un kilo, dos kilos lo que está valorado. No es cuestión de echarlo, ¿eh? Es cuestión de que si viene una oferta, pues se lo lleven y punto. Ya está, prefiero eso. ¿Qué más? Tenemos a... el 3. Tenemos Granholm, tenemos Lovering, Da Costa. Mira, Da Costa me gustaría ponerle el 3. Podría ser un defensa. Podríamos poner a Netrella. No, Netrella. Netrella. Mira, tenemos a Tatel. Tenemos a Squire. Vamos a Squire a darle el 5. Porque como juega también en el centro del campo, pues me acaba. Y luego Netrella. En teoría lleva una temporada con nosotros, o dos, como mucho. A Tatel le vamos a dar el 6, Tatel. Y Netrella se va a quedar ahí. Da Costa, Da Costa le vamos a dar el 3. Venga, Da Costa, que lleva también tiempo sido con nosotros, 3. Vale, venga, va. Babangida. Babangida le doy el 10. Ese sí o sí. A no ser que haya alguna por aquí que... Mira, que Joe, por ejemplo, podemos dar el 8. Hoyer, que ha sido un goleador, el 7. Iniesta, Luis García, Granjo, Van Karen. Mira, Van Karen el 11. Y ya está. Y al final, pues Sweet. Este ha sido nuestro centrocampista más importante, ¿no? Bueno, pues a lo mejor podemos hacer un cambio. Tatel, ponerle el 13. Squire, bueno, esto ya está. Besuit el 6. Ya está. Si los 11 primeros serían Busquets, Pisani, Da Costa, Parisi, Squires, Besuit, Hoyer, Quejoe, Fini, Babangida y Van Ankere. Pero Van Ankere más que nada por eso, que es el primer año en el que puede llevar un dorsal propio, pues, y como va a ser el último, ya se va a retirar, pues da igual. Vale, a Dapiche le vamos a dar el 22. Iniesta, el 23 no está mal, ¿eh? Tatel el 13. Vale, pues entonces aquí ya a los demás ya me da un poco igual, ¿sabes? Salvo el 19, que me gustaría que llevar un delantero. Padula el 20. Y Pierluigi el 21, vale. Ah, vale, Netrella 23, Lovering 26. Puede valer. Puede valer. Incluso, mira, yo te digo una cosa. Iniesta, lo quitamos. Luis García el 18 y el 24 Iniesta. Tenemos 27 jugadores, ¿eh? Está bien, está bien. Se nos va a ir uno la temporada que viene, pues ya tenemos una baja segura. Y si vendemos a alguien, pues también. Y si viene algún jugador que tenga mejor, más tirón, pues también. Vale, vamos a guardar. Hemos hecho algunas cositas. ¿Qué más? Tenemos jugadores con ofertas realizadas, jugadores con ofertas de renovación también. Ya está. Haciendo de la táctica quedaría así. Los jugadores que se ven. Esto es una de las cosas que me mola. Parecerá una tontería, pero ver un 11 inicial en el que no están del 1 al 11. Que hay un poco de mezcla, que haya números por ahí raros. Tampoco, no soy yo de poner 50 y tantos, el 90 y tantos, eso no. Pero sí, sí un poco de... No sea todo el 1 al 11, ¿no? Correlativo. Queda un poco... Vale, vamos a darle a... al siguiente.
hay jugadores que han renovado su contrato. Bien. ¡Oh! Acabo de fichar por el Wigan. Jorín, tío, macho. Qué pena, tío, el de Carroll. 3 años. Teníamos que haber ofrecido ahí mucho más perras, ¿sabes? Y eso también se ha ido. Mira que le hemos ofrecido más. Le hemos ofrecido 80 y nosotros 96. Pero se ve que no era suficientemente atrayente lo que le estamos ofreciendo. Bueno, vamos con este. Que este... No va a recibir todavía. Y ahora hay que coger y rellenar esto, que si no se nos va.